¿Pero qué hace, querubín? A ver, venga para acá. Ya, no sea tan badulaque. A esta altura tendría que ser filósofo usted. Ahora para el lunes me estudia todo lo de Güemes y todo lo de Esparta, ¿sí? Vaya a guardar sus cosas. Ah, y me le dice la directora que no voy a poder ir a la reunión, porque tengo que... Tengo que cocinarles, eso. Se interna en el campo de las creencias populares relacionadas con los fenómenos meteorológicos y de esa forma va a dar a temas muy interesantes como el de las granizadas. Dice que antiguamente... Lo mandó a llamar Leguizamón. Es la quinta vez que lo mando a llamar. Y hacían procesiones... Corona, que hay que hacerme el expediente. Que se lo pasaban aullando por los cerros, dando gritos fantasmales en los que le decían al granizo. Gracias, que estaban viendo venir. ¡Mándate a mudar de aquí, ladrón, desalmado! No quiero más versos en mis expedientes. Algunos estudiosos del folclore dicen... No quiero más sonetos en mi juzgado. La aproximación de una granizada. Cuando hay cemento... Le voy a leer, doctor. Para dejar el peligro... En la forma jocosa con la que usted se expresa. Hoy se detiene Dios Osvaldo. Contravención, el robo de una gallina. Falta que pesa más que el soborno de un juez. Y sigue. Dígame entonces, su señoría, pues ¿cuál de los dos delitos tiene más caldo? Que la armonía sea la condena. Que el hambriento sea encarcelado, que el hombre que usted pretende penado ya es un hombre con sus penas. Corona, que te quede claro, Leguizamón, no voy a permitir que transforme mi juzgado en un circo griego. El chango va a salir. Pero bajo tu responsabilidad. Y bueno, man, lo vamos a tener que invitar a comer. Carbonada de charqui.
música es un fantasma. Es un fantasma que está en otro lado. Pasa lo siguiente, yo elijo, por lo general, 5 campanarios. Ahora, la campana es un instrumento musical. No sea ningún... Espérate, porque le dije, vea, aquí tengo que tener 26 changos que toquen los martillos y la campana. Entonces, compramos 26 martillos. Cada uno de ellos tocaba un martillo y los 4 capos de boche tocaban los balajos de las campanas. Hicimos 4 movimientos. Y al final, cuando la Virgen está entrando, la despiden los tucumanos con una pañana. Y ahí zampé la zamba de Vargas que se oye clarita en las campanas. Oh, se escucha, no, se escucha la melodía. Si vos querés, yo te doy una copia de la grabación. ¡Ah! ¿Con qué está grabado? No, lo llevé a Román Salín, mi viejo hermano querido. Pero se olvidó que no tenía pila el grabador cuando estaba con él.